Capita Roja. Érase una vez un pequeño pirata que siempre usaba una capa roja. Cuando llovía mucho y él estaba en la cubierta de su barco, se la ponía como capa para la lluvia. Cuando saltaba desde el lugar más alto de su barco para agarrar las velas, la usaba como capa voladora. Y cuando dormía bajo las estrellas en las noches de mar calmado, la usaba como cobija. Este pequeño pirata y su capa eran inseparables. En cierta ocasión, el pirata Capita Roja tocó tierra en un remoto lugar de un hermoso país lleno de árboles verdes y ríos cristalinos. Decidió explorar y, tomando su espada, emprendió la marcha. No había caminado mucho cuando se encontró con una hermosa mariposa azul. Él jamás había visto una, así que se asustó y desenvainó su espada mientras se escondía detrás de una roca. La mariposa, asombrada por el susto del pirata, le dijo: «Hola, amigo. ¿Qué haces por aquí? ¿A dónde te diriges?» El pirata, con actitud desafiante, salió de detrás de la roca y, tomando su capa para cubrirse el rostro y la espada para atacar, se enfrentó a la mariposa diciendo: «¡Aléjate, monstruo alado! ¡No lograrás detener mi espíritu explorador!» La mariposa, como una buena consejera, le respondió sonriente: «No quiero detenerte, pero ten mucho cuidado. En estos bosques hay peligros si te aventuras demasiado sin conocerlos». El pirata batió su espada 3 veces y la mariposa se alejó batiendo sus hermosas alas. El pirata, convencido de que había vencido al primer monstruo, prosiguió orgulloso su camino. De repente, una enorme nube negra comenzó a desprender un gran aguacero. Capita Roja se cubrió con su capa y se metió en una pequeña cuevita que consiguió cerca de un árbol. Solo sus ojos se veían detrás del envoltorio en que había convertido su capa. Pero un pequeño caracol también buscó refugio en el mismo lugar. Se acomodó exactamente al lado de Capita Roja. Cuando Capita Roja lo vio, se llevó el susto de su vida. Dando un salto hacia el lado, gritó: ¡Ah! El caracol, muy sorprendido, le dijo: «No tengas miedo, soy inofensivo. ¿Hacia dónde vas?» Capita Roja, decidido, salió de la cueva para enfrentar al caracol, tratando de asustarlo con pataleos y muecas extrañas. El caracol lo miraba sin entender nada. Salió el sol y el caracol se fue tranquilito, cargando su casa a cuestas. Capita Roja quedó convencido que su poder de aterrorizar con muecas había dado resultado. Siguió caminando cuando de pronto una rana verde de ojos muy saltones dio un salto justo frente a él. Capita Roja se puso alerta y, agarrando la punta de su capa, dio un salto que voló hasta la rama de un árbol. La rana se detuvo y lo miró desde abajo diciendo: «¿Qué clase de insecto eres que vuelas de esa manera?» Capita Roja, indignado porque lo había llamado insecto, gritó moviendo su capa como si fueran alas: «¡No soy un insecto! ¡Soy el pirata más temido de los 7 mares! ¿Y tú qué eres?» La rana respondió: «Soy la mejor saltarina del bosque. Te puedo acompañar a donde vayas». La rana, tratando de ser amistosa, encogió y estiró sus largas piernas para dar el salto más alto posible y caer en la rama junto a Capita Roja, quien se dio el susto de su vida cuando la vio caer al lado. Y de otro salto, voló al camino por el que huyó despavorido. Muchos metros más adelante, jadeante por la carretera, decidió sentarse a descansar. Comenzó a caer la noche. Capita Roja decidió entonces hacerse una camita bajo las estrellas con su capa. Los sonidos nocturnos del bosque lo tenían muy preocupado.
Pero cuando escuchó un sonido muy cercano y desconocido, se asustó tanto que se convirtió en un huevo rojo y tembloroso. El señor búho, parado en una rama justo encima de él, lo miraba con sus enormes ojos muy asombrado. Capita Roja abrió sus ojos y al ver al búho salió corriendo tan rápido como pudo. Corrió tanto que llegó al amanecer a su barco. Se montó al barco y navegó hasta que se perdió en el horizonte. A lo lejos se escuchaba que cantaba su canción. Yo soy capirote y me vengo a presentar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos la semana que viene con otro de mis cuentos felices. Suscríbete y te mandaré información para que puedas participar en los concursos y seas el primero en enterarte de todas las novedades que el canal de Juan